Listo, Eliana, muchas gracias y saludos a todos. Voy rapidísimo porque es bastante lo que tengo aquí para mostrar sobre Ebert y Merlin. En realidad retomé una presentación que ya había dado antes sobre este tema, ya que nosotros hacemos parte de Ebert Colombia y pues es un tema que hemos estado tratando en los últimos años. Entonces, Ebert y Merlin son herramientas modernas para la ciencia ciudadana y se crearon precisamente con el fin de ayudar a los ciudadanos y a los observadores de aves e incluso puede ayudar a los biólogos que trabajan con aves a almacenar información sobre aves. Entonces, a ver. Entonces, bueno, y voy a empezar con Ebert. Voy a contarles qué es Ebert. Ebert es un proyecto de ciencia ciudadana más grande del mundo. Pues así se considera y de hecho lo es porque es una plataforma que ayuda a almacenar información sobre aves en muchas partes del mundo. Y también además permite compartir datos, permite que las personas puedan almacenar la información, pero también compartir esta información y que pueda ser usada para investigaciones y para conocer diferentes aspectos sobre las aves en el mundo. Actualmente hay más de 100 millones de registros en el mundo. Eso quiere decir que hay más de 100 millones de observaciones de alguna especie en particular en el mundo. Y esta herramienta aporta información que nos ayuda a entender temas como la distribución de las aves, la abundancia, ¿cierto? O sea, cuántas hay en ciertos sitios o en ciertas áreas. Ayuda a entender también el uso de hábitat de las aves, saber entender un poco cuáles son las preferencias de hábitat que tienen las aves. Y también entender tendencias, entender qué pasa con las poblaciones de ciertas especies de aves en el tiempo, cómo si están aumentando, si están disminuyendo. Entonces es una herramienta que en realidad está contribuyendo no solamente en el conocimiento, también, sino también en la conservación de las aves. Para los pajareros o los observadores de aves, ellos tienen la capacidad a través de esta herramienta de indicar cuándo se está haciendo las observaciones que están compartiendo, dónde, cómo se hace y permite compartir una lista de especies. Esto lo vamos a ver a continuación. Entonces, básicamente voy a mostrar en qué consiste la herramienta. Aquí la herramienta existe en dos versiones. Existe en una versión web que uno entra a través del navegador, el navegador www.iber.org. Y allí pueden entrar, uno, pues si nunca ha entrado, si no tiene nada de conocimiento sobre esta herramienta, crea una cuenta, es un proceso más bien fácil y es muy intuitivo. O si no, pues inicia sesión y yo voy a mostrar pues cómo es más o menos el proceso desde que uno inicia sesión después de que ya tiene la cuenta creada. Entonces, pues aparece un nombre de usuario, una contraseña, como en cualquier otro servicio. Facebook, Gmail o cualquier otro servicio de los que se ofrecen es totalmente gratuito. Una vez uno adentro ve esta página, este es, digamos, la visión inicial, se pueden ver unas pestañas que muestran, pues, enviar para mandar los datos, explorar para explorar datos, mi Ebert, que es más o menos el espacio que cada cual tiene para saber qué es lo que tiene de información, una pestaña de ciencia que es como diferentes herramientas que se han desarrollado a través de los datos para entender un poco temas, diferentes temas de las aves. Todo esto lo vamos a ver acerca de, que es simplemente una explicación de qué es Ebert, noticias, allí ellos publican a cada rato noticias. Sobre cosas que se hacen con Iber o que hacen los pajareros y hay una pestaña de ayuda pues para cualquier duda o cualquier inconveniente que un usuario pueda tener con la herramienta. Ahí también se pueden ver pues las estadísticas de cada persona, se ven cuántas especies ha observado, cuántas listas ha publicado, cuántas fotografías y sonidos ha publicado también.
Entonces, le recomiendo por favor tener mucho cuidado. Aquí Diego Carrejo tiene el micrófono prendido, entonces para que por favor lo apague o Eliana que se encargue de silenciarlo. Ok. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando nosotros vamos a enviar datos a través del web? Hay un micrófono, escucho como un micrófono, no sé. Escucho como un eco. Bueno, entonces, a través de enviar, en la pestaña enviar, usted le dan clic en enviar y entran a esta página donde pueden ver los, digamos, diferentes alternativas que tienen para seleccionar dónde están haciendo el registro. Entonces, yo por aquí voy a dar un ejemplo. Ustedes pueden utilizar latitud, longitud, pueden seleccionar un estado o municipio de una ciudad o importar los datos. Yo nunca he usado esto en realidad, importar los datos, pero vamos a hacerlo como si fuera seleccionar un estado, municipio o ciudad. Entonces, una vez allí, uno ahí escribe pues dónde está y le da continuar y le vuelve a dar continuar y aquí aparece, a ver, aquí aparece este mapita, ¿sí? Y aparecen estos puntos que son lo que se conoce como hotspot. Ebert permite que una localidad, por ejemplo, que presente muchas especies, uno pueda, digamos, resaltarla. Y eso es lo que se conoce como un hotspot. Y aquí aparecen los hotspots. Si mal no estoy, los que están en rojo son los que han estado como con más movimiento recientemente y los azules es quizás lo de menos. No, no, no recuerdo muy bien esto, pero va como por ahí. Y aquí podemos ver, por ejemplo, yo aquí seleccioné la reserva de la Sociedad Civil Chorro de Plata. Que aparece como un hotspot. Entonces, si yo estuve pajareando en Chorro de Plata, puedo seleccionar esa localidad para ingresar los datos. Luego, uno puede poner la fecha. Usted puede, si usted pajareó el día anterior o hace 2 días o cuando sea, incluso años antes, puede poner esa fecha. Y luego, el tipo de observación. Entonces, si hizo un recorrido por un sendero, entonces pone con desplazamiento. Si estuvo solo en un punto, pone estacionario. Si, por ejemplo, usted estuvo observando aves, pero no tiene información sobre a qué hora empezó, ni qué distancia recorrió, ni nada, entonces lo pone como histórico. El incidental es cuando usted, por ejemplo, no sé, está esperando el bus en la calle y de repente vi un ave muy chévere y usted dijo, yo quiero que ese registro quede en mi Ebert, entonces lo pone como incidental y dependiendo de lo que ponga ahí, pues también los campos que están abajo cambiarán. Yo, por ejemplo, lo puse ahí con desplazamiento, entonces me dice a qué hora se inició, cuánto duró ese recorrido, qué distancia recorrió, cuántas personas participaron. Y bueno, ahí puede que también le pida comentarios si es que los tiene. Y ya después de darle siguiente, ahí ya llega al listado de especies. Y hay dos formas en que uno puede ingresar los datos aquí. Uno es que usted busque en el listado que aparece allí, por ejemplo, por decir algo, Cryptorhelos tui, el tinamú chiquito. Entonces usted en la casilla del Cryptorhelos tui puede poner uno o dos o el número de individuos que observó o que escuchó, ¿sí? O también, si digamos no se quiere poner a buscar en ese listado, usted escribe al lado derecho donde dice ir a, allí puede escribir el nombre de la especie y él va buscando en el listado. Entonces, esto es algo que estas son las dos formas en que uno puede buscar especies para ingresarlas al listado. Una vez que uno ya ha ingresado las especies allí, simplemente le da a enviar y ya, ¿sí? Ya queda publicado el listado, ya cualquier persona en cualquier lugar del mundo puede enterarse de que usted observó esa especie ahí.
Y también muchas veces cuando se trata digamos, de recorridos o cuando estuvo en un punto por un tiempo determinado haciendo observaciones, le pregunta si está ingresando la lista completa de las aves que logró identificar. Entonces, si usted identificó todo lo que pudo ver, le da que sí. Si le quedaron dudas, usted le da que no. Bueno, ahora vamos a explorar qué otras cosas se pueden hacer también con eBird. Con eBird yo puedo ver algunos aspectos, por ejemplo, en cuanto a especies y en cuanto a localidades principalmente. Y también sobre unos recursos que tiene la herramienta, como por ejemplo fotografías o sonidos. Entonces, por ejemplo, bueno, también mapas de distribución, ver unas estadísticas de aves por semana en un estado o en un municipio. También se pueden explorar sitios de interés o esos hotspots que les mencionaba antes. Entonces, bueno, vamos por ejemplo aquí a buscar información sobre Columbina talpacoti. Entonces yo escribo Columbina talpacoti y él ahí va apareciendo. Columbina talpacoti es el nombre científico de la tortolita común que vemos en Cali a menudo. Y luego se despliega una ficha completa que me muestra imágenes de la tortolita, me muestra me muestra sonidos, también me muestra registros, me muestra cuántos registros, observaciones hay en eBird de esta especie y cuántos he hecho yo. Aparece el mapa de distribución ahí al lado derecho. Digamos que aparecen esos cuadritos y entre más oscuro el cuadrito es porque en esa zona hay más registros de la tortolita. Y si uno le da donde dice mapa grande, allí aparece. Luego se despliega este mapa y uno le puede dar aquí donde dice revelar puntos exactos y entonces te muestra los puntos donde hay registros recientes. Los que están en rojito son los recientes y los azules son los que son un poco más viejos. Yo la verdad no recuerdo cuánto es como el tiempo de un registro reciente o de uno viejo, pero digamos que los recientes creo que son como una semana o algo así. Bueno, otra cosa que se puede explorar es por localidades. Entonces, en este campo, él te permite, creo que la localidad más fina que permite es el departamento. Entonces, por ejemplo, aquí estoy poniendo el Valle del Cauca. Aquí podemos ver cuántas especies hay registradas en el Valle del Cauca. Yo también puedo ver sitios de interés en el Valle del Cauca, visitas recientes. Listado ilustrado. Esto es como que me muestra este mismo listado, pero con fotografías, si es que las hay de esa zona. Bueno, aquí aparece sitios de interés, entonces aparece en el orden de los que tienen reportadas más especies. Aquí, por ejemplo, para el Valle del Cauca aparece que la Villa Antigua Buenaventura es la que aparece con más especies y también el Alto Anchicallá, mejor dicho, aquí Anchicallá aparece como dentro de los sitios de mayor especies en el Valle del Cauca. Las visitas recientes, o sea, quiénes fueron las últimas personas o los últimos usuarios que subieron datos para el Valle del Cauca. Y bueno, y lo otro es el listado ilustrado que de pronto más adelante se lo muestro. Bueno, ya en mi eBird, aquí ya aparece. Aquí ya aparece como todo lo que tiene que ver con los datos que yo he subido. Entonces, aquí aparece el listado de especies que he observado. Aparece cuántos, por ejemplo, en los departamentos o en los diferentes estados. Por ejemplo, aquí aparece estos para el Valle del Cauca, Guainía, Pichincha en Ecuador, Caldas en Colombia. Y al lado derecho. Aquí donde hice mis observaciones, yo puedo resumir mis observaciones, digamos, calculando frecuencias, abundancias, pero solo con los datos que yo he publicado. Y también me permite administrar mis observaciones. Aquí ahí, está mi perfil, que esto muestra un perfil un poquito más bonito.
que muestra pues la misma información básicamente y dónde y en un mapa dónde es que he estado observando aves. Y bueno, eso es, digamos, como algo, una presentación más bonita del perfil de cada usuario de la herramienta. Ahorita vamos a ver lo que hay en esta parte de mis observaciones y vamos a ver administrar mis observaciones. Entonces, cuando yo he publicado listados de especies y, por ejemplo, Iber tiene una cosa y es que tiene unos revisores. Hay unas personas que cuando la herramienta, cuando usted publica un registro que puede ser dudoso, él genera una alerta y entonces le alerta a estos revisores y el revisor verifica si tiene o no sentido ese registro y entonces si él cree que no tiene sentido, le pide a usted más información sobre ese registro. Entonces a veces toca hacer correcciones y para eso es esta parte de administrar mis observaciones. Entonces uno le da ahí en administrar mis observaciones y aquí aparecen los diferentes listados. Yo generalmente no les pongo nombre, lo dejo así con las coordenadas tal cual como salen. Y luego uno para cambiar las observaciones se mete aquí en vista detallada. Creo que alguien abrió, Aarón creo que abrió el audio. Entonces, le da uno en vista detallada. Y aquí entra al listado. Por ejemplo, aquí estoy en un listado del 5 de enero del 2020. Y tengo aquí las especies, tengo aquí el mapita del recorrido que hice. Aquí se puede ver la información de el número de personas. Se puede ver. A ver, yo voy rayando por acá. Aquí se ve el número de personas. Se ve el tiempo que estuve observando, la distancia. Generalmente Iber pide que uno no se demore ni más de una hora, ni más de un kilómetro haciendo un listado. Entonces, esto que estamos viendo aquí es un mal uso de Iber, ¿sí? Yo aquí debía haber hecho un recorrido más corto en tiempo y también en espacio. Aquí se ven el listado de especies. Este es el número de individuos de las especies y aquí se ven las especies. Y si yo quiero cambiar cualquier cosa de este listado, pues por ejemplo, si quiero quitar una especie, pues le doy aquí en remover. O si quiero editar la lista de especies, le doy aquí y él le permite a uno quitar la especie también, pero también cambiar los números y otra cosa, también agregar información. Y, por ejemplo, agregar multimedia te permite, por ejemplo, si yo tengo una fotografía que tomé de esta Ortalis colombiana, lo que hago es aquí en agregar multimedia y yo puedo agregar una foto, un video o puedo agregar también un audio. Ok. Listo. Bueno, entonces aquí muestro cómo se vería, digamos, este es en mi listado, igual. Aquí le doy en editar especies y aquí puedo pues editar el listado. Igual le aparece como les había mostrado inicialmente. Aparece igualito y usted puede agregar o puede quitar especies como usted quiera. Bueno, ahora vámonos aquí a ciencia. Esta es una parte que a mí me gusta, pues digamos, es como cacharrearle porque es chévere lo que hace el laboratorio de ornitología de la Universidad de Cornell con los datos que uno publica en IBERT. Y, por ejemplo, una de las cosas que ellos hacen es que hacen mapas de distribución. Ellos aquí, por ejemplo, aquí tenemos el Summer Tanager, la piranga rubra, que es una especie migratoria que llega a Colombia. Y uno puede ver una animación, por ejemplo, de la abundancia, de cómo cambia la abundancia de la especie en el tiempo. Uno también puede ver mapas de abundancia, ¿sí? En diferentes épocas. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver este mapa de abundancia y dice, bueno, entre el
junio 14 y agosto 17, la especie se está reproduciendo, ¿sí? Y la temporada no reproductiva va como desde noviembre 2 hasta el 22 de febrero. Y bueno, aquí aparece que en azul todo el área donde la especie está durante un tiempo, pero donde no se reproduce, ¿sí? Entonces, esto es, digamos, lo importante que yo quiero resaltar aquí es que entender que todo esto se hace con datos que usted publica cuando sale a ver aves. Cuando usted está pajareando y sube los datos a eBird, usted está aportando información, aunque no nos demos cuenta. Estos miles de usuarios que usan eBird, por ejemplo, en América, ayudan a entender temas como la migración de la, del, de la, de esa especie de piranga rubra. Hay otras herramientas, por ejemplo, descargar productos de datos, pero creo que esto es gratis, pero toca solicitarlo. Se pueden ver modelamientos de abundancia de las especies. También conocer un poco sobre el impacto en la conservación que tienen estos datos, ver publicaciones. Bueno, aquí hay muchas cosas que para quienes están interesados en ciencia y en conocer cómo los datos de Iber están contribuyendo, no es sino meterse y cacharrearle, ahí van a encontrar muchas cosas. Bueno, también, por ejemplo, si me voy a meter en el explorador de sitios de interés, aquí yo puedo ver, uno se mete ahí, aparece el mapa, es lo mismo. Esto es la cantidad de especies registradas. Entonces, entre más rojito, más especies registradas. Y aquí aparece, y aquí, por ejemplo, yo muestro para escoger un hotspot. Allí se puede ver bien, ¿sí? Ok. Entonces aquí se puede ver, por ejemplo, para Pichindé, en el anterior era para Farallones, entonces dice, bueno, para este hotspot se han publicado listas, 110 especies, para Pichindé se han publicado 30 listas que han contribuido a conocer sobre 206 especies en esa localidad. Y bueno, y aquí, por ejemplo, uno se mete aquí donde dice mostrar detalles. Y aquí ya aparece pues el listado de especies, aparece también las visitas recientes, listado ilustrado. Bueno, ahí aparecen varias cositas. A ver, ¿qué más tenemos acá? Bueno, y aquí por ejemplo se ve el listado ilustrado. Aquí el listado ilustrado te muestra fotos o audios, pero sí. Si, digamos, alguien ha tomado una foto, un audio y lo ha publicado para esa localidad. Por ejemplo, si yo tengo Clitodelo sui, en eBird hay cantidad de fotos de Clitodelo sui, pero nadie ha publicado una foto de Clitodelo sui para Pichindé, entonces no va a aparecer ahí, ¿sí? Listo. Ahora, bueno, como les decía, eBird también existe una aplicación que uno puede descargar en el celular y para mí es súper útil. Yo la uso todo el tiempo, incluso para mi trabajo. Y existe tanto para iPhone como para dispositivos Android. Bueno, entonces, ¿cómo subo yo los datos? Alicia Cabrera está jugando con el marcador. Bueno, entonces, ¿yo cómo hago ahí para Listo. ¿Yo cómo hago para publicar datos? Para publicar datos aquí a través de la aplicación. Entonces, yo lo que hago es que cuando uno descarga la aplicación, o sea, ustedes se van al Play Store o se van a donde descargan las aplicaciones para iPhone. Y una vez ustedes ya tienen ahí, ustedes antes que eso deben tener una cuenta. Tienen que abrir la cuenta en el navegador de Iber. La tienen que abrir para luego usarla aquí en la aplicación de Iber. Entonces, lo primero que te muestra, como esto quiere que
Muchas veces cuando tú estás haciendo un listado de especies, tú necesitas entrar rápidamente a la aplicación. Lo primero que él te muestra es esto. Él te muestra la fecha, la hora, y él automáticamente va a utilizar el GPS de tu celular para ubicar dónde estás. Esta aplicación funciona muy bien cuando tú cuando quieres subir datos de una observación que estás haciendo en tiempo real. Luego le das iniciar lista y ahí ya inmediatamente te aparece una lista de especies. ¿Él qué hace? La aplicación coge y descarga una lista, digamos, que recoge las especies que están dentro de un área como de. Creo que es algo así como es de 5 kilómetros alrededor del punto donde tú estás. Entonces, él arma una lista en base a otros listados que existen en el área cercana donde tú estás. ¿Sí? A ver, alguien está jugando con el cosito No, este. Shapiro, la este mi intención. ¿Cómo? Mi intención es mi madre que quiere No, el hospital. perdón, disculpa, es que no sé por qué toco la pantalla y se marca. Es un ah, error, es listo. una equivocación, disculpa. Bueno, no se preocupe, igual me aparecía otra persona. No es Listo, jugando, te ok, quiero. listo. Entonces, bueno, entonces, ¿cómo yo puedo ingresar los datos aquí en la aplicación? Yo puedo. Esta aplicación es súper chévere porque, por ejemplo, si yo estoy viendo Streptopronesonaris, el vencejo que uno ve volando aquí en el Valle del Cauca y en muchas partes del país, si yo quiero ir agregando simplemente en esta parte de acá, en esta parte de aquí, yo con el dedo le hundo allí y él cada vez que yo toco me suma un individuo, ¿sí? Entonces esto, y bueno, y así yo voy sumando en este listado que va apareciendo, ¿sí? La otra opción es que yo puedo ingresar, si yo le doy clic sobre el nombre de la especie, yo puedo iniciar a esta paginita y aquí donde dice número observado, pues simplemente con los numeritos que aparece abajo yo puedo decir, ah, pues yo vi 5, vi 2, vi 8, etcétera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, muchas veces esto yo lo uso mucho cuando, por ejemplo, veo un grupo grande, digo, bueno, hay como 50 individuos. Entonces, para no ponerme a hundir 50 veces el botoncito allí, yo simplemente le escribo 50 aquí en número observado para decir que hay aproximadamente 50 individuos. Otra cosa es que tú puedes agregar detalles de tu observación. Por ejemplo, ah, yo vi el pajarito que llevaba. Estaba, no sé, estaba mudando, ¿sí? Entonces, cualquier cosa, ustedes en esos detalles pueden poner ahí la información. También una cosa es que cuando ustedes tienen descargada la otra aplicación de las que les voy a hablar más adelante, que es Merlin, si ustedes la tienen en el celular, aquí les aparece este icono de Merlin, ¿sí? Y, por ejemplo, si ustedes quieren revisar, si lo que están viendo es esa especie, ustedes le dan ahí y él de una te lleva a la imagen y te muestra los sonidos y bueno, y el mapa, de eso les voy a mostrar ahorita más adelante. Pero es bien chévere. Ok, entonces lo otro es que uno puede agregar un código de reproducción, un código reproductivo. Esto yo todavía no me lo sé, o sea. Uno a veces tiene que adivinar, por ejemplo, esto creo que es como TM, creo que está exportando material. Sí, o sea, cada uno es como, por ejemplo, esto dice si está en un nido, si tiene polluelos en nido, si está llevando material, si está, las aves. Cuando los pollitos defecan, tienen una cosa que se llama bolsa fecal, entonces a veces los adultos sacan la bolsa fecal del nido. Entonces, bueno, toda esa información uno la puede suministrar a través de este código de reproducción. Y
Y bueno, digamos que aquí ya tenemos nuestro listado. Aquí aparece que tengo 7 especies y ya voy a terminar, entonces le voy a decir parar. Entonces luego yo digo, listo, yo voy a, o sea, fui yo solo, un observador, durante 5 minutos, todas las especies que observé las pude identificar, aquí las tengo, yo puedo revisar si efectivamente a veces a uno se le va el dedo y puede que ingrese una especie que no observó. Entonces siempre es bueno en este punto uno revisar las especies que va a ingresar y así puede luego editar aquí en este cuadrito verde con el lapicito, ¿sí? Pero digamos que si todo está bien, le puedes dar continuar o le puedes dar elige una ubicación. Igual en las dos opciones te va a llevar a esta otra ventana donde tú ya le dices, listo, yo, ¿dónde es que estoy? Entonces él te muestra unas ubicaciones recomendadas. A veces si tú estás haciendo, por ejemplo, un recorrido, él escoge un punto medio en ese recorrido y tú ahí lo seleccionas, ¿sí? Y ya luego ya tienes aquí la ubicación, ¿cierto? Aquí dice Casa Pomarroso, esto es una ubicación que yo ya tengo guardada en mi celular y le das enviar y listo. He publicado mi lista y ya está disponible para que cualquier persona en cualquier lugar del mundo pueda saber sobre esta lista de especies. Bueno, ahora, ¿qué es Merlin? Merlin es la otra aplicación que funciona muy bien con eBird y Merlin es básicamente una especie de guía virtual de especies de aves. Esto ha cambiado mucho. eBird también ha cambiado mucho. Yo aquí les muestro de manera general, pero lo mejor para aprender a manejar estas herramientas es meterse y cacharrearle. Igual, esto siempre está cambiando. Entonces, ¿qué me permite Merlin? Bueno, Merlin es una cosa fantástica, cada vez mejor. Hace pocas semanas incluyó esto que se llama identificador de audio. Todavía no está funcionando para las especies colombianas, pero la idea es que usted pueda grabar un ave con su celular y el equipo le ayude a identificar la especie con el canto. La gente que ya lo aprueba en los Estados Unidos dice que funciona bastante bien. Entonces, vamos a ver qué pasa. Entonces, ¿qué me permite Merlin? Me permite utilizar diferentes herramientas para yo identificar una especie de la cual no sé o no estoy seguro. Entonces, voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, aquí donde dice iniciar ID. Cuando uno se mete allá en iniciar ID, se abre esta otra ventana, ¿sí? Se abre esta otra ventana donde dice dónde observaste la ave. O sea, es lo que empieza es empezar a filtrar información para poder determinar qué especie fue la que tuviste. Entonces él te dice dónde la viste. No, pero yo la vi en la ciudad de Cali. Listo. ¿Cuándo la viste? Hoy, ayer, ¿cuándo fue que la viste? Sí, yo la vi hoy. Listo. Entonces le das siguiente. Luego te pregunta. ¿Cuál fue, de qué tamaño era el ave que viste? Entonces aquí tú dices, no, pues era como un semillerito, o era como una mirla, o era un ave grandota. Sí, entonces tú aquí puedes, digamos, más o menos decir, bueno, lo que yo vi era pequeño, grande o mediano. ¿Qué colores, cuáles eran los colores principales de lo que viste? No, pues que era café, con blanco un poquito y gris. ¿Sí? ¿Y qué estaba haciendo el ave? No, que estaba comiendo en un comedero, o estaba en el suelo, o estaba en los árboles, o estaba volando. Bueno, este tipo de información la usa la herramienta para ayudarte a definir una especie. Entonces, después de eso le dice, bueno, yo creo que usted vio alguna de estas especies. ¿Sí? Después de que usted le aportó información, él le dice, bueno, aquí yo le muestro unas opciones y usted mire a ver cuál fue la que usted vio, ¿sí? Entonces, esta es una de las formas en que Merlin le ayuda a uno a identificar aves. Luego hay otra que yo es la que más uso. Yo esta en iniciar ID, yo nunca la uso. La que siempre uso es esta de explorar aves y es que simplemente yo uso la herramienta como si fuera una guía de identificación de especies. Pero lo que uno debe hacer para poder usar esta herramienta de explorar aves es descargar
paquetes de especies que Merlin tiene para descargar. Entonces, en Colombia reciente, antes teníamos unos pocos paquetes, uno pequeño para Colombia, que eran más o menos la mitad de las especies, como unas 1.000 especies. Teníamos uno que era para Cali, otro para Medellín, otro para Bogotá, pero en el último mes Merlin hizo un gran cambio y ahora incluyó las especies, buena parte de las especies de toda Colombia, como unas 1.000, aquí aparecen unas 1.734 especies. Yo ya tengo descargado el paquete de aves de Colombia, ¿sí? Pero también, por ejemplo, si uno no tiene tanto espacio o no le interesa tener todas las aves de Colombia allí, uno puede también descargar regiones. Entonces, si yo me voy a ir a ver aves, por ejemplo, a los llanos, entonces yo descargo el paquete de que sea de la Orinoquía. O si voy a ver aves en los Andes, entonces descargo lista, el paquete solamente de las aves de la región andina, o si voy para el Caribe, las del Caribe y así. Entonces, al igual, cada especie que aparece en el paquete tiene la siguiente información. Y yo aquí muestro el caso del Vermilion Flycatcher del petirrojo Pyrocephalus rubinus. Aquí aparece información de la especie, entonces una descripción de la especie, a quién se parece, dónde se encuentra, como qué tipo de hábitat frecuenta y de qué se alimenta. O sea, digamos un resumen muy general de la especie. También me permite conocer el canto, los sonidos. Entonces él usa pues de las mismas contribuciones que ha hecho la gente sobre esta especie. Aquí me muestra sonidos en diferentes localidades, en el norte, la subespecie Saturatus, el grupo Oscurus, que creo que este es el que está en Perú. Pyrocephalus rubinus en Perú es negro, no sé por qué. Y también austral, en la región austral. Y bueno, y aquí aparece también el mapa. Entonces me dice dónde está la especie, dónde, por ejemplo, aquí dice que la especie está todo el año en Centroamérica y en Colombia. Aparece que, por ejemplo, es no reproductivo en parte de Brasil, sur de Colombia, parte de Ecuador, Perú, bueno. Aquí aparece mucha información sobre aspectos de la biología de la especie en Merlin. En la pestaña, cuando uno se mete en la pestaña de Merlin, aparece esto, el inicio, inicial identificación, o sea, lo mismo que aparece en la página principal. Y aparecen también este complemento de mis grabaciones de audio cuando uno tiene que descargar eso. Al igual que los paquetes, ¿sí? Y Merlin también tiene pues esta opción, a ver, yo la muestro acá, de identificar con fotos. Entonces, uno se mete ahí, digamos que usted le tomó una foto a un ave y entonces usted coge y pasa la foto a su celular y pone la foto y él coge y trata de identificar el ave de acuerdo a lo que él está viendo en la foto. Y lo mismo que con el iniciar ID, él te muestra una serie de opciones de qué especies pueden ser la que hay en la foto. Ok. Entonces, aquí está el paquete. Aquí les muestro el paquete para Colombia. Aquí donde dice paquetes, ustedes se meten allí y ahí pueden explorar los diferentes paquetes en el mundo, porque hay paquetes para muchas regiones en el mundo. Si ustedes se fueron a ver aves a Perú o a cualquier otro país, pueden descargar el paquete para ese viaje. Entonces es bastante útil, la verdad. Y ya, eso es básicamente lo que tenía para contarles sobre eBird y sobre Merlin. Y pues ya estoy listo para atender sus preguntas. Bueno, Jason, muchas gracias. Pues la idea ahorita es continuar con la charla de Andrés de una vez y al final entonces Okay. tenemos las preguntas, ¿vale? Listo, Entonces, dale. muchas gracias. Vamos a continuar. Ya le doy permiso a Andrés.
Listo. Entonces, pues Andrés es nuestro invitado experto en el tema de binoculares y equipos ópticos, entonces él nos va a hablar sobre este tema. Gracias, Andrés. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por invitarme a este espacio. Para mí siempre es un placer hablar de un tema que me gusta tanto como los equipos ópticos. En este caso vamos a hablar de binoculares. Hay bastantes temas en los equipos ópticos. Vamos a centrarnos en binoculares porque pues, si no nos extenderíamos muchísimo aquí. La idea es hacerlo de una manera práctica. No voy a mostrarles una presentación, le voy a hablar porque pues, digamos que la presentación está preparada para un tiempo mayor. Entonces sería un poco práctico utilizarla. Vamos a hablar entonces de los binoculares. Ustedes saben que cuando van a buscar un binocular, siempre les van a hablar de unas referencias que son muy comunes, por ejemplo, el 8x42, 10x42, que son las más utilizadas. Pero existen muchas otras más, por ejemplo, 8x32, 10x32, 8x25, 10x25, 7x35, incluso mayores de 10x50, 12x50. Y hay unas más grandes todavía, 15x56. Pero, ¿por qué la gente recomienda más el 8x42 y 10x42? Pero lo primero que tenemos que saber es qué significan esos números. Esos números nos van a dar la capacidad del equipo. Cuando estamos hablando de un 8x42, 10x42, que son los más comunes y vamos a tomarlos como ejemplo, el primer número acompañado de la X significa la cantidad de aumentos. Y el segundo número, el diámetro del lente objetivo. Entonces, aquí tengo un binocular. Este de aquí que ven es el lente objetivo. Y este de acá, el lente ocular. Este equipo que tengo en las manos es un 8x42. Entonces, el primer número quiere decir 8 aumentos. Y el 42 es el diámetro de este lente en milímetros. Entonces, ya sabemos qué significa esa información. Si es un 10x42, quiere decir 10 aumentos, también con 42 milímetros de diámetro del lente objetivo. De ahí se desprenden dos números muy importantes. De muchos datos que tiene un binocular, hay dos números más que son importantes para decidir qué binocular te puede servir más. El primer dato es la pupila de salida. Si ustedes ven a través de este binocular, por ahí van a alcanzar a ver, por ahí. Ven que a este lado hay un puntico de luz. Y a este lado hay otro puntico de luz en cada binocular. Ahí lo ven, este de acá. Este punto de luz se llama pupila de salida. Y esa pupila de salida tiene un diámetro. ¿Por qué es importante la pupila de salida? Es porque determina la cantidad de luz que te va a entrar a través del binocular. La pupila de salida se calcula dividiendo el diámetro del lente objetivo, que es este, entre los aumentos. Es decir, si tengo un 8x42, divido 42 entre 8. Y eso nos va a dar 5.25 milímetros. Y si tengo un 10x42, nos va a dar 4.2 milímetros. Entonces ya vemos que tenemos otra diferencia entre estos dos equipos. Una los aumentos y otra la pupila de salida. De 5.25 del 8x42 al 10.5, al 4.2 del 10x42. Es más grande el 8x42 que el 10x42. Y el otro dato es el campo visual lineal. Esa es una medida estándar que se utiliza para los binoculares. Consiste en el área que estás abarcando cuando tu objetivo está ubicado a 1 kilómetro de distancia. Es decir, ubicaste un objetivo que está a 1 kilómetro de distancia, ¿cuánta área estás abarcando de todo de toda la imagen? En el caso del 8x42 tenemos 120 metros de ancho. Y en el 10x42, 100 metros. Entonces, ya vemos que hay otra diferencia. Que es, tenemos la cantidad de aumentos, en uno es 8 y otro 10, la pupila de salida en el 8x42 es 5.25, 10x42 es 4.2, y el campo visual lineal, en el 8x42 es 120 metros y en el 10x42 son 100 metros. Pero, ¿qué implicaciones tiene eso? ¿Qué ventajas tiene o qué desventajas tiene una pupila de salida grande o pequeña? Bueno, voy a hacerles un ejemplo muy sencillo que les permite entender fácilmente este concepto. Hagan de cuenta que ustedes en sus casas construyen dos habitaciones iguales, de la misma área. En una hacen una ventana de 1 metro de diámetro y en la otra hacen una de 2 metros de diámetro. ¿Okay? Ambas ventanas apuntando hacia el mismo lado.
Y tenemos un objetivo que está, un edificio, por ejemplo, al otro lado, que está a 100 metros de distancia. Entonces, ustedes entran a la habitación que tiene un metro de diámetro de ventana y lo primero que van a notar, si se paran a una distancia prudente, unos 3 metros de distancia de la ventana, van a notar qué tanta luz te está entrando a la habitación y cuánta área estás viendo de esa pared que está a 100 metros de distancia, cuánto es el círculo grandote que estás viendo. Y si se van al de 2 metros, van a ver que entra mucha más luz y están viendo más área, más pared que en la ventana de un metro, de metro de diámetro. Entonces, ¿qué quiere decir? Esa es la relación entre el campo visual lineal y la entrada de luz. Es decir, está entrando mucha más luz en la de 2 metros de diámetro que en la de 1 metro de diámetro. ¿En terreno qué implica? ¿Qué ventajas tiene? Hablemoslo desde el punto de vista de los observadores, ¿ok? Del perfil de observadores. Normalmente el 8x42 lo utiliza el usuario que la mayor parte del avistamiento lo realiza en campo cerrado, que puede ser el bosque, a la orilla de carretera, las reservas naturales, en el parque, donde ver a veces relativamente fácil. En Colombia ver a veces relativamente fácil. Ustedes saben que si van a una reserva natural, ven aves hasta bastante exóticas, por así decirlo, muy cerca de ustedes. Y algunas pueden estar ya casi cenando y desayunando contigo en la misma mesa, porque pues ya hay mucha densidad de aves. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú sales con un 8x42, lo que te sucede es que puedes... supongamos que sales un día muy soleado, muy bonito, el día es perfecto, hay mucha luz, el sol, y las aves salen a alimentarse. Entonces, si ustedes entran, por ejemplo, al bosque, muchas aves, puede que así el sol esté radiante, se meten entre las ramas. Entonces, al meterse entre las ramas, lo que sucede es que hay menos intensidad de luz sobre el objetivo, o sea, sobre el ave. Entonces, es ahí donde tener una pupila de salida grande es importante porque te entra muchísima luz, ¿ok? Entonces, las imágenes son mucho más luminosas. Entonces, pueden ver mayores detalles en condiciones de menos luz. Y es muy útil cuando estás al amanecer o al atardecer porque la luz, la intensidad de luz baja. Entonces, un equipo, una pupila de salida mayor, más grande, pues te permite tener imágenes mucho más luminosas. Y si tienes un campo visual más grande, en este caso una ventana, pues puedes ubicar más fácil los objetivos porque estás viendo por una ventana más grande, entonces puedes relativamente llegar más fácil a tu objetivo. El 10x42 lo utiliza el usuario que hace ese tipo de avistamiento, pero también se va a zonas abiertas, campo abierto, que puede ser. Puede ser la playa, el desierto, la llanura, donde muchas aves pueden percharse en campo abierto, es decir, en las copas de los árboles, en las ramas, son más visibles, en los peñascos, en el suelo. Entonces, esas aves tienen más luz directa sobre ellas. Entonces, compensas el hecho de tener una pupila de salida más pequeña, inferior, digo. Acuerden, tiene 4.2 milímetros, entonces compensas eso. Y los dos aumentos son muy útiles porque mucha ave que está perchada en campo abierto es más vulnerable a los ataques. Entonces, como es más vulnerable, no permite que te acerques tanto. En Cali es muy común el pellar, ustedes lo ven en el parque, que están alerta todo el tiempo. Entonces, usted los ve, ellos están ahí en el parque y usted se va a acercar y el macho está atento de qué estás haciendo tú. Entonces no te permiten acercarte tanto y si te sigues avanzando, lo que sucede es que la hembra se mueve de sitio para simular que su nido está en otro lado y al final ellos toman vuelo y te pueden atacar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que dos aumentos más te permiten ver el ave desde un poco más lejos, teniendo en cuenta que estás compensando una pupila de salida inferior con las condiciones de avistamiento, es decir, que hay mayor intensidad de luz sobre el objetivo. Entonces, ese tipo de binocular, haciendo un sondeo general, hemos visto que las personas que realizan algún tipo de investigación les interesa mucho, ¿no? Más que todos los biólogos, ornitólogos les utiliza mucho porque a veces sí se pueden acercar mucho y les interesa esos dos aumentos más, ¿ok? Entonces, esos son en términos generales. ¿Ok? Entonces, ¿cómo seleccionar un binocular? Bueno, depende, una cosa es quién es el usuario y qué va a hacer con él. ¿Por qué? ¿Quién es el usuario? Como le estoy diciendo, el 10x42 lo utilizan mucho los biólogos.
y el 8x42 lo utiliza más el aficionado al avistamiento. ¿Por qué? Porque se le facilita el avistamiento, ¿ok? Cuando tú estás hablando ya de niños, por ejemplo, que quieren utilizar los binoculares, debes considerar que los binoculares tienen una distancia mínima entre ojo y ojo. Es decir, esta distancia, cuando cierra el binocular, tiene que ser lo suficientemente cerrada para que pueda entrar en la distancia entre tu pupila y pupila. ¿Ok? Pues si un niño, por ejemplo, le vas a dar un 8x42, un niño, estoy hablando, menor a 5 años, puede que, por más que cierres el binocular, esta distancia entre los dos lentes sea muy grande para él. Entonces, requiera un binocular pequeño, por ejemplo, un 8x26, un 8x32, un 8x21, que son equipos muy pequeños. Ya cuando el niño está superior a los 7 años, 6, 7 años, ya muchos de los 8x42 le sirven. Pero entonces, cuando vayan a adquirir un binocular para el niño, tengan en cuenta eso, ¿ok? Tengan en cuenta eso. Y es preferible probarle un binocular. Más cuando está en esa transición de 6 a 7 años, porque es un momento importante, porque está, digamos, creciendo el niño, entonces no se sabe si esta distancia le va a servir, ¿ok? Bueno, entonces, hasta ahí el concepto básico de los de cómo seleccionar un binocular. Tengan en cuenta que los números tienen un significado y determinan la capacidad del equipo. Ya sabemos, 8x42, 10x42, 10x50, 12x50. ¿Qué pasa cuando tú te vas a binoculares más grandes? Por ejemplo, 10x50 para arriba. Debes tener en cuenta que a medida que tengas más aumentos y el lente sea más grande, el lente objetivo, es más pesado el binocular. Entonces, al ser más pesado, y si tú no tienes experiencia con el binocular, esta vibración que te puede dar por el peso mismo, es decir, yo abro aquí y me puede vibrar un poquito aquí la mano porque es más pesado. Entonces, aquí pueden ser milímetros, pero en el objetivo pueden ser hasta metros. Entonces va a ser muy, muy... la experiencia no va a ser tan satisfactoria, ¿ok? Si no tienes experiencia utilizando binoculares. Si te subes a 12x50, es un punto que debes tener muy, muy, muy en cuenta, ¿ok? Que la vibración, el peso, va a ser mayor y te va a vibrar más el equipo. Cuando ya es de 12x50 para arriba, normalmente se utiliza un trípode. Los binoculares, aquí en la parte central donde ven este logo, tú puedes retirar esta tapa. Vamos a decir, esto por retirar. Y ahí montamos, bueno, está muy dura, pero montamos un brazo, y el brazo nos permite montarlo en un trípode, de tal manera que el binocular queda muy, muy firme. Eso es muy importante si vas a hacer digiscoping. Digiscoping es por montarle aquí el adaptador para montar el binocular, el celular, y tomar fotografía y hacer videos, que funciona muy bien, ¿ok? No se hace sin el trípode. ¿Por qué? Por la vibración. Más aún cuando tú estás montando el celular aquí en el binocular y vas a tratar de tomar la foto, aquí hay una vibración y entonces la imagen te empieza a saltar de un lado para otro y no te va a quedar muy bonita la imagen, ¿ok? Entonces deben tener también en cuenta ese tema del digiscoping, ¿ok? Entonces, ya saben, si se van a poner con binoculares más grandes del 10x42, tengan en cuenta el peso del equipo, que puede ser unos 200, 250 gramos más pesado que un 8x42 o 10x42. Y si se van por debajo, las pupilas de salida, la entrada de luz es muy pequeña, entonces las imágenes no van a ser tan luminosas. Te sirven, pero una combinación perfecta está entre el 8x42 o 10x42. La verdad que da... queda muy, muy chévere, muy fácil de utilizar. Veo una pregunta que nos dice que repita el tema del digiscoping, se llama digiscoping. Si quieren, permitan un segundo, es que no, por error mío no lo tengo aquí. ¿Me permite un segundo? Yo les traigo el digiscoping para que lo vean. Bueno, ya Andrés nos va a ilustrar a petición del público sobre este tema. Y el que hay el postural. Bueno, aquí tienen.
discúlpenme, discúlpenme. Bueno, básicamente es, disculpen la demora, la verdad es que... Tranquilo. Bueno, el Digiscopy funciona, es un adaptador, bueno, similar a este, donde tú montas el celular en esta parte de atrás y esta parte la adaptas al celular, aquí. ¿Ok? Entonces, él te permite montar este celular acá, y te queda así, donde ya puedes tomar fotografía. Pero cuando utilizas binocular, es preferible utilizar, utilizar un trípode, ¿ok? Porque la vibración, les comento, es bastante delicado el tema de la vibración, y las imágenes les van a salir bastante distorsionadas, ¿ok? Entonces, esa es otra técnica, el digiscoping, es muy interesante. Pues les puedo compartir imágenes y todo, no las tengo aquí en este momento, pero si me escriben les puedo brindar información de la técnica del digiscopy, que se utiliza mayormente en telescopios, más que en binoculares. En telescopio porque tienen mayores aumentos, ¿no? Tienen muchísimos más aumentos que con un binocular, ¿ok? Entonces, esos son los conceptos básicos. Sé que estamos un poquito... corto de tiempo. No sé si hay unas preguntas o qué opinas. Sí, yo tengo una pregunta. Este binóculo de 10x32, ¿es para qué sector sirve? ¿Para una parte boscosa o para una parte como de la playa o llanos? Pues tengamos en cuenta, ¿con quién hablo? Disculpa. Alicia Cabrera, la mamá de Juan Sebastián Montes. Ah, ya, Alicia. Pues el 10x32 te sirve, realmente es multipropósito, pero la pupila de salida es pequeña, es de 3.2. ¿Sí? Ok, entonces como es pequeña, digamos que se va a funcionar mejor cuando hay bastante luminosidad, o sea, cuando el ave está perchada en las copas de los árboles, en campo abierto, va a ser de mejor desempeño, porque al tener una pupila de salida tan pequeña, te va a dar una imagen poco luminosa, ¿ok? Entonces, no sé, Eliana, ¿si vamos por preguntas o...? Tú tienes... ya terminaste de explicar lo que nos tenías preparado. Sí, es el concepto básico, pues tenemos media hora y pues aquí estoy ya en el tiempo que es. Listo, bien, gracias Andrés. Mira, la idea es, entonces, tenemos unas preguntas de la charla de Jason y en este momento pues no hay más preguntas en el chat, pero de hecho si quieren las pueden poner ahí o abrimos micrófono para aclarar algunas dudas que tengan respecto al tema de los binoculares. Entonces, vamos a seguir con unas preguntas de Jason y entonces ahorita, si quieren, abrimos micrófono para tratar el tema de los binoculares. Entonces, para Jason teníamos una primera pregunta que era ¿a qué se debe que el tiempo de avistamiento y recorrido tenga un tiempo y una distancia? Digamos, cuando nos mencionabas lo de que te habías pasado de ese tiempo y esa distancia. Sí, bueno, la recomendación de ellos, digamos que no es que uno no pueda subir los datos cubriendo mayores distancias o cubriendo mayor tiempo, sino que la recomendación se hace es porque, sobre todo en zonas montañosas, y eso pasa mucho aquí en Colombia,
en cuanto a la distancia, cuando, por ejemplo, yo estoy en una zona montañosa y he caminado 1 kilómetro, puedo estar cambiando un nivel altitudinal muy alto, muy grande, y muchas veces eso influye en la composición de especies. Entonces, por ejemplo, si yo empecé a los 1000 metros y luego estoy a los 1500, es probable que la representación de lo que yo estoy diciendo, como el registro está asociado a un punto, pueda que yo esté de pronto lanzando pueda estar, digamos, enviando un mensaje erróneo, porque si yo digo que yo empecé a los 1000 metros y luego estoy reportando cosas que no se ven a los 1000 metros, pero que sí se ven a los 1500, entonces estoy de pronto, digamos, aportando información errónea. Entonces, por eso yo recomiendo que los trayectos no sean tan largos, que no sean mayores a 1 kilómetro. Hay zonas planas, por ejemplo, si yo estoy caminando 1 kilómetro en el valle geográfico del río Cauca, probablemente eso allí no influya tanto. Lo otro es que depende también de la configuración del paisaje donde uno está observando. Si yo, por ejemplo, estoy pasando de un potrero a un bosque, también pasa lo mismo. Las aves también responden a esos cambios en la cobertura de la vegetación. Entonces, por eso hay varias razones en realidad por las cuales sí recomiendan que sea menor a 1 kilómetro. Y lo mismo pasa con el tiempo, pues las aves responden distintas a las 6 de la mañana, que a las 10 de la mañana, que a mediodía. Entonces también tiene que ver con eso. Listo. Patricia nos comentaba que pues ellos han hecho, dice, nosotros en la Loma de la Cruz hicimos observación de especies hace rato y solo hemos subido una especie. No sabemos cómo alimentar nuevamente, si con la fecha de la observación o la actual y por dónde se hace. No sé si entiendo bien la pregunta. Si quieres, Patricia, nos... Gracias, Jason. Mira, nosotros ya alimentamos la plataforma de eBird. Uh-huh. Hicimos un avistamiento pues acompañado por Calidris y identificamos 25 especies. Okay. Y ese día pues digamos que hicimos rápidamente el ingreso de una sola especie y no hemos hecho el trabajo de ingresar las otras especies que observamos y yo he estado mirando por dónde, pero me pide la fecha, entonces pregunta, ¿la fecha que yo voy a colocar es la actual o la de ese día y por dónde se hace? O sea, no he podido como ubicarme bien en la plataforma, sé que hay que cacharrearle, pero en la actualización no sé cómo hacerlo. O sea, tú tienes un listado al que le has agregado una sola especie, pero que quieres agregarle más especies que viste en ese mismo recorrido. Ajá. Sí, listo. Entonces, ahí es donde tú tienes que entrar a la parte donde yo dije que uno edita el listado, ¿sí? Entonces, a ver, yo trato de... ¿Y la fecha le pongo la de hoy o digamos...? Tiene que ser la... O sea, ¿qué es lo que uno quiere? Uno lo que quiere, ¿qué es lo que busca Iber? Lo que Iber busca es que uno asocie una observación a un lugar y a una fecha en particular, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo quiero, mira, voy a mostrarte un ejemplo, Eliana, déjame hacer un momentico, déjame compartir la pantalla un momentico. Yeah, tú no necesitas volverme de hospedador para eso, ¿no? Espérate. Que no veo la opción, se me perdió. En la parte inferior, como creo que al lado de participantes, aparece como un escudito y allí hay una opción que dice como permitir compartir pantalla a los demás o algo así. Ya. En este momento, le pasé a Andrés, tú puedes... permitirle a Jason. ¿Cómo hago? ¿Share screen?
No, si quieres, te pones sobre Eliana y la vuelves anfitriona. ¿Y la ¿En vuelvo a los qué? punticos? Anfitriona. Así, en los De punticos. Eliana. Ahí están Tres los punticos arriba. Y a ser hospedador. y luego digo. A ser hospedador. ¿Qué le pongo ahí? La como hospedador, hospedador. Night, Host. my host. Ajá, Ajá. sí. Do you want to change to Lena? Yes, Perfecto. Listo. okay, listo. Gracias. Y entonces, Eliana, abajo, a la, como en el centro, pero hacia la izquierda, aparece un símbolo que es como un escudito, creo, y allí hay una Listo. opción que te deja que los demás puedan compartir. ¿Ya? Listo. Entonces, mira, aquí voy a compartir mi Evert y aquí, para yo ver, tú tienes que ubicar aquí entro a mi Evert y tienes que ubicar tu listado, ¿sí? Entonces, aquí aparecen, pues aquí aparecen mis últimas listas. Aquí aparecen, aquí le voy a mostrar todo, aquí me muestra todas las listas. Y por decir algo, aquí voy a, quiero editar una, que esta última lista, ¿sí? Y le doy aquí en la lista, y le doy editar lista de especies. Aquí yo puedo editar la lista. ¿Sí? ¿Fui claro? Sí, Jason. Y ahí yo coloco las adiciono y la cantidad de observaciones que hicimos. Exacto, aquí, mira, Ah, aquí, okay. por ejemplo, yo quiero agregar otra especie, ¿cierto? Por ejemplo, Penélope, aquí ya me aparecen las especies, ¿sí? O si yo quiero ponerle aquí, pues simplemente aquí le agrego el número, ¿sí? Y Vale. luego le das guardar. Ok, listo, gracias. Ok, con gusto. Listo. Y Diego Carrejo nos hacía la pregunta de a qué le llaman pajarear. Entonces, Jay, si quieres. Pajarear le llaman al arte, al ejercicio de observar aves, de observar pájaros. Eso es, digamos, como coloquialmente se dice en español, pajarear. En inglés le llaman bird watching. Sí, y en español pajarear. También les dicen observar aves, pero Ajá. pajarear es más usado. Sí. Listo. Y JJ tenía una pregunta para Andrés. Sí. Hola, buenas tardes. Dos preguntas, una para Jason y otra para Andrés. Dale. Para Jason, Jason, ¿no? ¿O me equivoqué de nombre? Bueno. La pregunta es, Jason, pues como estamos muchos acá iniciándonos en esta, no sé si decirle arte de observar los pájaros, que nos digas de pronto el propósito fundamental, pues cada persona puede tener su propósito, pero ¿cuál crees tú que sea un propósito bueno para el medio ambiente? Si es hacer el registro en estas herramientas que nos has explicado hoy, si es un tema simplemente de yo tener el placer de haber visto tantas aves, no sé, que nos dieras una pista sobre eso, según tu mirada. Y para Andrés, pues ya tengo el teléfono, yo tengo una cámara SLR, una Canon EOS 5, entonces me interesa mucho el tema del digiscoping. Seguramente te voy a llamar Andrés o te voy a escribir para ver cosas más detalladas, pero que nos contaras un poco lo del telescopio, pues así en términos generales, las diferencias para que las personas que estamos en esta reunión podamos entender la diferencia entre el binocular y el telescopio. Y si tienes algún telescopio por ahí que nos lo muestres, telescopio para aves, pues específicamente. Son esas dos cosas. Gracias. Bueno, pues el propósito, como decías, cada cual tiene
su propio propósito. Hay personas que observan aves y no están interesadas en contribuir con datos, con observación, pero cuando usan esta herramienta, o sea, de hecho la herramienta tiene esta característica de que te muestra cuántas especies tuviste y todo eso, porque a la gente, pues, a los seres humanos nos gusta coleccionar y nos gusta alardear un poco de lo que hemos visto. Entonces, digamos que yo diría, pues, al menos para mí el propósito, yo tengo muchos propósitos con el uso de esta herramienta y una de ellas es, bueno, es uno personal que lleva registro de las especies que yo he observado, pero a mí me gusta hablar de esto porque ustedes como observadores de aves o como futuros observadores de aves tienen la posibilidad a través de estas herramientas, uno, de conocer más de las aves y dos, de aportar al conocimiento de las aves porque este conocimiento nos ayuda a tomar decisiones. Muchas veces para entender, por ejemplo, entre más pajareros hayan en Cali y más registros de las aves de la ciudad nosotros podamos obtener y que sean publicados ahí, más vamos a entender cosas como, por ejemplo, cómo se comportan las aves en diferentes sectores de la ciudad y cómo esos sectores tienen características particulares que pueden estar influyendo en el comportamiento de las aves o en su presencia. Entonces, por ese lado nos ayuda mucho y también yo creo que las personas que observan aves son personas que van a tener, que yo esperaría que tengan una mayor aceptación y una mayor conciencia sobre la importancia de la conservación de las aves y sobre el papel fundamental que cumplen las aves, no solamente en las zonas boscosas donde uno se imagina que las aves pueden jugar un papel fundamental, sino también en la ciudad donde poco hemos estudiado porque los biólogos siempre estamos tirados como a trabajar hacia los bosques, hacia las zonas más, hacia los ambientes menos intervenidos, pero recientemente había un interés mayor sobre el estudio de las aves en las ciudades y digamos que me parece muy interesante que cada vez haya más observadores de aves dentro de la ciudad y que estén aportando información sobre aves en la ciudad. Sí, correcto. ¿Sigue Andrés? ¿Tienes Andrés, el micrófono? Andrés. Listo. Bueno, Jota, me preguntas sobre los telescopios. En telescopios la gran diferencia es que los telescopios que se utilizan para pajarear, comparado con los binoculares para pajarear, tienen mayor aumento. ¿Por qué hago esta diferencia para pajarear? Porque hay binoculares que tienen aumentos. Entonces, cuando las siglas o los números que identifican un binocular con aumento es, por ejemplo, 8, 12 por 42. ¿Qué quiere decir? Que tiene aumento de 8 a 12 veces con lente objetivo de 42 milímetros. Pero esos binoculares no se utilizan tanto para pajarear, sino que son más para astronomía. ¿Ok? Hay binoculares terrestres y hay binoculares astronómicos. Perdón, Andrés, te estás refiriendo a los telescopios, no binoculares, no, sino binocular. Telescopios. Sí, te voy a hacer la diferencia, okay. Diferencia entre los binoculares, que hay binoculares que tienen zoom también, y los telescopios que tienen ya un zoom predeterminado. Entonces, los binoculares que tienen esos aumentos utilizan para astronomía. En los telescopios tenemos, por ejemplo, este. Este equipo es un 164865. Quiere decir que el zoom va de 16 veces como mínimo aumento, es decir, cuando lo tienes enfocado y estás al mínimo, está 16 veces aumentado. ¿Ok? Y lo puedes llevar hasta 48 veces de aumento. ¿Ok? Si es 1648 por 65, quiere decir aumento de 16 a 48 veces con un diámetro del lente objetivo, el lente grande, este lente, de 65 milímetros, ¿ok? Entonces, ¿por qué se utiliza mucho estos equipos para digiscoping? Primero porque la entrada de luz es muy, muy buena, el desempeño a contraluz es realmente espectacular, e incluso pues muchos fotógrafos se quedan sorprendidos por la ventaja que tiene. Y además porque tiene muy buena, o sea, estos equipos de alta densidad te brindan una imagen muy, muy, muy limpia.
Entonces ya depende de tu celular y de que sepas manejar tu celular para lograr trabajos óptimos, ¿ok? Nosotros hemos hecho unos trabajos de digiscopy muy buenos, de muy buena calidad, pero obvio, pues ya le hemos cacharreado, por así decirlo, al celular, porque yo trabajo con Huawei, un amigo trabaja con iPhone. Entonces, ustedes saben que los celulares ahora, en cuanto a la cámara, es bastante compleja y tiene muy buenas funciones. No se compara con una cámara convencional, pero más bien una cámara profesional, pero tiene muy buen desempeño. Y ese celular combinado con un telescopio que te hace ese trabajo de traerte una imagen muy limpia, entonces te da una fotografía, unos videos de muchísima, muchísima calidad. ¿Qué diferencia hay? Es que para obtener, no me sé bien la relación de a qué correspondería un telescopio de 16-48-65 en lentes. Pero sí te digo que cuando he hablado con fotógrafos amigos, Memo, con Ernesto, ellos dan a entender que es mucho más económico comprarse un telescopio, un muy buen celular y aprenderlo a manejar bastante bien, porque la calidad de imagen que te dan es muy buena, ¿no? No se comparan, son dos estilos completamente diferentes. La cámara fotográfica, tú que tienes cámara, sabes que tiene muy buenas bondades y, digamos, no llega al nivel. Pero para una persona aficionada, en mi caso, yo solo hago digiscopy, yo no utilizo cámara fotográfica. Digamos que tienes trabajo muy, muy satisfactorios, ¿ok? Andrés, mi pregunta. Hola, Juan. ¿Es qué? Bien, ok, ¿cómo estás? Aquí. Tiempo de invierno. Yo soy la fotografía. Ajá. Para aves. Sí. Y ahorita quiero postar mi lente. ¡Oh! Tremendo lente. ¿Eso es un qué? Una lente para postar para aves. Ajá. ¿Qué lente es? ¿Qué capacidad es? ¿Esta? Sí. ¿600? Ah, carajo. Buen lente. Bueno, se ha contado de lente. Un buen lente. Yo no sé mucho, Juan. Quisiera hablar contigo, pero de fotografía no sé mucho. Divino, yo quiero uno. Uno. Chévere, Juan, está muy bacano. Qué lindo. Y con esas fotos, con esa cámara fue que se tomaron las fotos del bosque de la flora, ¿no, Juancho? Llegaron. Súper. Juancho es el fotógrafo oficial. Chévere. Vea, si quieres que siga ese gran. ¿Cuál? ¿Tienes? ¿Ese gran? Que sigas. ¿Cómo es? Que sigas. Que continúes. Ah, bueno. Entonces. Se llama. Aló. Disculpa, habla Alicia, la mamá. Hola, Alicia. Y lo que quiere decirles es que los está invitando a que lo sigan en Instagram por Juancho_Piso Fotógrafo. Ah, escríbelo en el chat. Sí, ahí están publicadas todas las fotos que él hace. Otra vez el nombre. Ahí, por favor. Ya mismo. Listo. Gracias. Bueno, listo. Entonces, lo que tenemos entonces es otra técnica de tomar fotografías utilizando equipos ópticos, ¿ok? Es una técnica que se está creciendo bastante, y te digo también por los mismos costos. Una cosa es que tú puedes cambiar tu celular cuantas veces quieras, y tienes un equipo óptico que te da una calidad de imagen muy, muy buena. Entonces, versus costo-beneficio para personas no fotógrafas, es una muy buena alternativa, ¿ok? Ya saben que el costo de los lentes es extremadamente elevado. En el caso de los telescopios, puede ser de 2,500,000, puede ser millones de ahí para arriba, muchísima más plata. Entonces, es una alternativa interesante. Con mucho gusto, pues, el que esté interesado le puede enviar más información de ese tema. Y pues, en algún momento nos podremos ver y ver algunas tomas, ¿no?
Sí, Andrés, por aquí en el chat. Gracias, Andrés. Gracias a todos por las respuestas. Gracias. Vale. Pues nos preguntaban de pronto por una presentación, un resumen, pero de pronto si nos puedes compartir alguna página o algún material que nos pueda ilustrar este tema de los binoculares, como del uso. Sí, yo te puedo enviar un documento, te lo comparto si te los pasas, de cómo seleccionar un binocular, ¿ok? Listo, vale. Y ahí está toda la información básica y es casi lo que hablamos en este momento, entonces, pero resumido. Sí. Sí, entonces igual queda como el video de tu presentación, entonces para complementarlo con esto que nos vas a enviar. Elena, Andrés, yo tenía una pregunta. Hola, Carlos Acosta. Dale, Carlos. ¿Cómo estás, Andrés? Muchas gracias por compartir tus conocimientos. Y otra vez, pues, de nuevo, gracias a Calidris por este ejercicio tan chévere. Yo quería, Andrés, que me dijeras más o menos cuánto pueden ser los costos de unos binoculares. Decías que hay 10 por 42 y 10 por 32, 8 por 32, 8 por 42, como cuáles podrían ser unos precios más o menos. Y si hacemos una minga entre varios miembros de la red, si pudiera haber descuentos o algo así. Sí, claro. Nosotros, digamos que la gente de Calibre damos un descuento. Los precios, nosotros nuestra primer marca principal es Vortex y tenemos marcas alternativas muy buenas también. Pero en Vortex vamos desde 860 mil pesos en adelante para un Crossfire. Hay varias gamas Vortex, Crossfire, Diamondback, Viper, Razor y Razor Ultra HD. Porque se fabrican diferentes gamas. Es similar a lo que hacen los fabricantes de los vehículos. Es para darle opciones a cada perfil de usuario. Es decir, si, por ejemplo, yo soy observador, soy fotógrafo, probablemente quiero tener un muy buen binocular para localización, pero no le voy a meter al top de los binoculares, porque prefiero meterle más dinero a mi lente o a mi cuerpo de cámara. Pero si soy observador de aves, prefiero meterle al mejor binocular que pueda. Aunque todos estos equipos Vortex, que son muy buenos, y esto pues vale la pena una cuña ahí, que deben tener en cuenta cuando compren un binocular, que ojalá compren el binocular que te permita servicio técnico en Colombia y repuestos, porque los binoculares tienen piezas muy sencillas como esta, las tapas, las copas oculares, estas que salen de aquí, que se pueden perder. Y hay empresas, por ejemplo, nosotros distribuimos de otras marcas que la fábrica no nos demanda, no nos envía repuestos. Entonces hay gente que se le pierde una copa ocular, que es esto tan sencillo, y si se le daña esta copa, pues ya el binocular queda fuera de servicio. ¿Sí me entiendes? Entonces, deben tener en cuenta eso, ¿ok? Entonces en Vortex vamos de 869 mil pesos en adelante, en la marca, en la gama Crossfire. ¿En qué se diferencian las gamas? Va en dos sentidos la diferencia. Una en la parte estructural, el diseño y los materiales de fabricación, y en otra, que es donde radica la gran diferencia, es en el material que se utiliza para fabricar la parte, el componente óptico, que son los lentes y el prisma, los tratamientos químicos y las capas de protección. En este caso, los Vortex todos son fully multicoat. Quiere decir que todas las superficies, los binoculares no solo son este lente de aquí, y este de acá, y el prisma acá. Tiene una serie de lentes internos y cada cara o cada superficie tiene tratamientos y tiene capas. Eso quiere decir fully multicoat. Entonces, lo que te permite eso es que el equipo te entrega una imagen extremadamente limpia. Hay multicoat, fully multicoat y coat, que quiere decir fully multicoat, todas las capas, todas las superficies cubiertas. Multicoat quiere decir que algunas de las superficies están cubiertas. Y coat quiere decir que solamente las principales, las dos externas tienen protección, tienen capas de protección, ¿ok? Entonces, preferiblemente váyanse por un fully multicoat. Y efectivamente sí, ya, podemos hacer un acuerdo y pueden tener beneficios por ser parte de Calidris. ¿Pero no hay más baratos? Sí, se les da un descuento. No, por eso, pero tú hablas de 800 para arriba, ¿no hay de 400, de 500? Sí, claro, en otras marcas. En Vortex no, pero sí tenemos en Simons, que va de 380 mil pesos, muy bueno, en 8x42. Tenemos una marca extremadamente buena, que es Vanguard, que también puede estar en alrededor de 500, 600 mil pesos. Bushnell está alrededor de 600, 700 mil pesos. Realmente sí tenemos varias alternativas, ¿no? De binoculares.
para todos los presupuestos realmente está niño, de equipos de hasta de 100 mil pesos. Alberto nos pregunta si manejas. ¿No? ¿Del Bushnell hablaste también? Sí, Bushnell, nosotros somos Bushnell. Ya. Muy buen equipo también. Tasco. Muy buen equipo. Nos pregunta Norberto. Claro, Tasco. Sí, Tasco es muy bueno en equipo astronómico, ¿no? Es muy bueno en astronomía. En binoculares es bueno, pero te lo hablo ya como una persona que utiliza equipos ópticos. Me parece que ellos tienen más el empeño en los equipos astronómicos. Listo. Pues igual ya también. ¿Alguna otra pregunta? Les compartimos tu contacto. ¿Alguien más tiene preguntas? ¿Ya quedaron si en algún momento alguna persona tiene si tienen alguna pregunta o algo, me pueden escribir al WhatsApp que Liana les compartió. Y con mucho gusto. A mí me gusta mucho este tema. Aparte de venderlos, créame que es, para mí esto empezó como un hobby. Entonces yo empecé a pajarear sin binoculares, ¿no? Les digo todo. Y luego el destino me llevó y me apasioné por el tema y los equipos ópticos me gustan mucho. No sé mucho de cámaras, pero sí de binoculares y telescopios, que es un tema muy que me gusta muchísimo, ¿ok? Listo. Bueno, Andrés, muchísimas gracias. A Jason también muchas gracias. Y les estaremos bueno, compartiendo no, pues el video y el material que nos envía Andrés. Gracias. Muchas gracias, Jason y Andrés. A ustedes. Muchas gracias, Jason. Muchas gracias, Andrés. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes por darme esa oportunidad. Hasta luego. Vale, gracias, Elena. Andrés. Muchas gracias, Elena. Hasta luego, gracias. Dale, con mucho gusto a todos. Nos gracias vemos. Gracias a todos. Muchas gracias. Quedamos pendientes del videíto, Liana, por favor. Sí, Fernando lo edita y se los enviamos. Vale. Gracias. Chao. Listo, a ustedes. Que estén muy bien. Mandas. Muchas gracias a todos por la exposición. Excelente. Las mandas. Muchas gracias. Pasar.